Re di chi delle chi delle la ora non sto là come vas a star lì pues pero te acoto sí no no me acotas nada ahí qué vas a acotar si ya no nos vamos a mover pues nada así hacemos vos un poquito no juntito. ¿Tenéis el libro de oraciones? ¿Hay algún modelo? Creo que ahí no hay Carmen Corazón, está en el mueble de allí. Y la hoja, ¿no? O no, no, pero nos va a dar el libro. No necesitamos la hoja, ¿no? No, 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 no. Es que están allí, en el otro mueble. Mañana te lo traigo. Vale. Que pone tu nombre. ¿Es eso? Ya, ¿no? ¿Cómo te teléfono? ¿Vale? Pues buenas tardes a todos. ¿Qué han visitado? ¿Tadri nazo? ¿Qué son? ¿Dice hereda? ¿Cazan de... ¿Hama? ¿La? ¿Niba? ¿Te nazo tonde lio na mi chiqui? ¿Vale? ¿Nam dice hereda? ¿De chiqui? ¿Chemen de dique o mamá aquí? ¿Chanjese de capi? ¿Nito de tanda de lio? Entonces hoy lo que vamos a hacer es ver la segunda historia del el sutra del necio y el del sabio y el necio. Estuvimos viendo el otro día la primera historia, entonces hoy vamos a ver la segunda. Mira, no azul. Ya está hecho, ¿no? Vale, sí, pues ya, ¿vale? Así que vamos a comenzar recitando la toma de refugio en la página 18. Luego la página 20 y luego el ofrecimiento del mandala. Así que vamos a comenzar generando primero la motivación. Y no vamos a comenzar generando la motivación porque vamos a comenzar recitando directamente. Así que es cosa de cada uno que se haya preparado antes la motivación, antes de acudir aquí. Vamos a comenzar directamente con la recitación. Gracias.
El ofrecimiento del mandala, página 22. El allí, en el mueble de él. Entonces vamos a hacer un resumen del motivo por el que consideramos importante estar escuchando hoy estas enseñanzas, ¿no? Porque cuál es el beneficio que obtenemos. Y entonces vamos a recordar que lo de donde provienen estas historias es de cuando el Buda Sakyamuni alcanzó la iluminación, no fue hasta 49 días después que él comenzó a dar enseñanzas. Entonces lo que sucedió es que poco después de alcanzar la iluminación, él pensó que permanecer aquí en la Tierra pues no tenía ningún sentido, porque pensaba que debido al nivel de ignorancia que tenemos y de oscurecimientos, pues no íbamos a ser capaces de comprender lo que él había comprendido, ni íbamos a ser capaces de entender sus enseñanzas. Entonces, en el momento en el que él reflexionaba sobre esto, pensando que iba a pasar al paranirvana directamente sin permanecer aquí en la Tierra, pues hubo algunos dioses que escucharon estos pensamientos que él tenía y decidieron descender para suplicarle que permaneciera aquí con nosotros dando enseñanzas. Entonces, el método que utilizaron para, por así decirlo, convencerle es recordarle vidas pasadas, las vidas pasadas de Buda Sakyamuni, en las que él mismo había experimentado un montón de sufrimiento y dificultades para obtener el Dharma, para poder después enseñárselo a otros y establecer a los seres en ese mismo estado que él había realizado. Entonces ya hemos visto previamente una historia en la que el Buda Sakyamuni en una vida pasada pues era un rey y experimentaba ciertas dificultades. Eso es lo que hemos estado viendo el jueves anterior. Entonces comenzamos este jueves con otra historia en la que pues aparece también un rey que esto data pues como muchísimos, hay una medida de tiempo que se llaman kalpas,
Pues es hace muchísimos kalpas, ¿no? Muchísimo tiempo antes, había un rey en esta misma, en este mismo mundo que tenía muchísimo poder. Era un rey muy apreciado y gozaba de mucho prestigio y de muchos reinos. Entonces, específicamente, pues dice que dentro de esos reinos, pues contaba con 84.000 ciudades dentro de ese reino que era suyo. Este rey también contaba con muchísimos ministros y con muchísimas riquezas, ¿no? También tenía bastantes hijos y mujeres. Entonces, una de las cualidades que tenía este rey, aparte de las riquezas materiales, era que tenía muchísima bondad, era un rey muy bondadoso. Entonces, la gente de su pueblo a este rey le tenían como, pues como si fueran su padre, ¿no? Porque le sentían como muy cercano y sentían que era tan cercano como su propio padre. Entonces el rey, observando todo esto, todas las riquezas que él tenía y el cariño que le tenían, pues se dio cuenta de que se había convertido en alguien indispensable para ellos. Era un personaje principal en las vidas de todas esas personas. Toda esta gente, aparte de todo lo que hemos nombrado, pues una de las cosas que sentía hacia él era mucha confianza, confiaban muchísimo en él como personas. No era que simplemente le tenían respeto porque fuera un rey y una figura autoritaria, sino que, como hemos dicho, pues le sentía cercano, confiaban en él. Y bueno, realmente relegaban en él prácticamente todas sus vidas. Entonces, él observando esto dijo, pues sería una tontería si yo no les diera lo más importante, que lo que considero más importante son las enseñanzas preciosas del Dharma. Oh, yeah. ¿Eh? Sula dame chechi va, dala dobro de la china china va, y china chino se, ni de la labo de usa, lombo la paca, lombo que ana, se anda la paca, ya está la mare, va, odi, chechi, ana, mala che de mente suyo va en ella, ni el cram de banachi, ni la, ni la sapa nachi, ni che ni, ni che de la chesa, odusti, ana, que voy en el amo de su lombo que ya está la. Así que el rey decidió, teniendo eso en mente, que lo que iba a hacer era enviar a un comunicado, y en ese comunicado lo que iba a decir y extenderlo por todo el reinado era que quien tuviera el conocimiento y la experiencia de las enseñanzas del Dharma, pues que se le otorgara. Y que en el caso de que se le otorgara, el rey iba a concederle a esa persona que contenía las enseñanzas del Dharma cualquier cosa que él pudiera necesitar. Así que envió a un ministro para que enviara este comunicado y lo extendiera por todo el reino.
Entonces, recalcamos que el rey hacía esto porque a pesar de que podía beneficiarles con todo tipo de riquezas, comodidades y facilidades, por así decirlo, mundanas, ¿no? Pues se daba cuenta de que lo que le faltaba era algo muy importante, que eran las enseñanzas dedicadas a la práctica espiritual. Por eso, dándose cuenta de que el mayor beneficio que podía darles no lo estaba cumpliendo, pues decidió llevar a cabo esta acción de enviar este comunicado y buscar una persona que tuviera las enseñanzas del Dharma. Oh, de, ¿sí? Entonces, Otra de las cosas que pensaba era que todas esas riquezas que él tenía y que compartía con su pueblo, pues todas esas riquezas iban a beneficiarles en esta vida, ¿no? Proporcionándoles una vida más cómoda. Sin embargo, sabía que el Dharma era lo único que les iba a proporcionar un beneficio en las vidas siguientes, un beneficio del que iban a obtener un resultado duradero e importante, ¿no? Entonces él pensaba que eso era lo mejor que podía hacer, viendo la situación en la que estaba. Él lo que quería era recibir las enseñanzas del Dharma para poder transmitirlas después. Y entonces, poco tiempo después, lo que sucedió es que acudió un brahmin, acudió a la puerta del palacio y él lo que dijo es, bueno, pues yo poseo las enseñanzas y el conocimiento del Dharma. Y se llamaba... Este brahmin se llamaba Leo Duchi. Entonces él proclamó que él contenía las enseñanzas del Dharma y las conocía y las tenía y las podía compartir. Entonces, en ese momento en el que el rey escuchó esto, pues salió afuera y acompañó a una de las residencias, a este brahmin, y le alojó allí, le puso un asiento y le solicitó que se sentara. Oh, ya. Entonces el rey junto con su séquito lo que hizo es ponerse frente a él y con las palmas de las manos juntas a la altura del corazón, pues lo que le dijo era que bueno, que teníamos un defecto nosotros, ¿no? Y era que estábamos cegados por la ignorancia, por no conocer las enseñanzas. Entonces que por favor, porque tuviera compasión y que por la situación en la que estamos, pues que cediera las enseñanzas del Dharma, que había llegado ese momento de otorgarlas. Y
할머니 최평을 때는 니딴 이초기 말에 나를 지구를 했으나 저거 망했노. 아니, 예배 말봐. 예배 갈라서 난 있습니다. 니딴 이초기 말에. Entonces, el Brahmin en ese momento, ante esa solicitud, lo que dijo. El hecho de conocer las enseñanzas, ¿no? De solo querer conocerlas, podríamos que decir de una manera meramente intelectual, no es suficiente, porque en realidad lo que necesitamos también es como practicarlas, ¿no? No vale solo con decir, ah, es que yo quiero saberlo, ¿no? Entonces, eso es lo que le dijo el Brahmin. Y entonces, ante esa proclamación del Brahmin, lo que dijo el rey es, bueno, pues no te preocupes porque yo cualquier cosa que tú puedas querer o necesitar, yo te la doy sin ninguna reserva. ¿Tiene? Besos. ¿Tiene? Lleva chimbo. Entonces, lo que dijo el Brahmin a continuación es, vale, muy bien, pues ahora tú lo que tienes que hacer, rey, es si esto que dices es cierto, lo que vas a tener que hacer para conseguir estas enseñanzas de Dharma que yo poseo, es tienes que incrustar en tu piel, en tu cuerpo, 1000 velas encendidas. Tienes que como agujerear el cuerpo y poner esas 1000 velas dentro de tu piel. Y en el caso de que seas capaz de llevar a cabo esta acción, pues yo te otorgaré las enseñanzas del tarot. Entonces, en ese momento, ante esa petición del Brahmin, pues al contrario de lo que nos puede parecer a nosotros, él se puso muy contento porque estaba seguro de que él podía lograr esa hazaña con tal de conseguir las enseñanzas del Dharma. Entonces, entonces envió a un mensajero encima de un elefante que por aquel entonces era capaz de caminar cientos de miles de millas, ¿no? Montado en ese elefante para extender el mensaje. Entonces, en este comunicado, lo que el rey transmitía a través de este señor montado en este elefante que caminaba miles de millas, proclamaba que el día séptimo de esa misma semana él iba a llevar a cabo esta acción de introducirse en el cuerpo, de perforarse el cuerpo para sostener 1000 velas en ofrecimiento. Entonces recalcamos que para dar tiempo a que se extendiera ese mensaje, pues el rey puso que era el séptimo día cuando iba a llevar a cabo la acción para que el mensaje diera tiempo a que llegara a todo el reino. Oh, sí.
Pero sucede en Yanji. Yanji y Tungi llevo. Gam, nava, tangi, chase, tangi, digisim, tiene, si mi manga, mango, mi mango, shiuji. Amte, digo, no, de pe, tanga, duchio, de llevo, shido, bore, sabachi, tiene, semche, tang, yanji. Jenny, no, llevo, y esa, de, por eso, como, tú le. Tú le, yo, tal, Entonces en el comunicado él especificaba que esto lo hacía para poder obtener las enseñanzas del Dharma. Él especificaba esto, no decía solamente que iba a perforarse el cuerpo para sostener las velas porque sí, sino que les daba a conocer que era para obtener las enseñanzas del Dharma. Entonces cuando los habitantes del reinado escuchaban este mensaje, se horrorizaban, estaban aterrados porque le tenían muchísimo cariño y estaban muy asustados de que el rey se fuera a someter a eso porque pensaban que iba a fallecer si lo llevaba a cabo. Entonces hubo muchísima gente que acudió al palacio para poder decirle pues, que por favor que no lo llevara a cabo porque estaban asustados y ellos dependían mucho de él. Chapsani, Gibola, Gashuarasena, Gibola, Gishibo, the Hunter. Jitin, Dini, Jitan, Sobe, Sokanjiba, Majitinla, Nato, Jitin, and the Gazitiva, Sobe, Captain, Sokanjiba, Tanji, and Churam, the Dindivaris, Churam, Dindivaris. Then, Garrison, Gendo, Penna, Longo, be bullet devils. Jimmy Longo, Mango, and me, you get the thing of the world. Anna, who chuching in Amalek, Longo, be bullet devils. Mucho malo que va a entrar, mucho malo que va a entrar, ama que va a entrar, que va a entrar, que va a entrar. Entonces la gente una vez acudía a la residencia del rey y se encontraban con él, pues con las manos juntas, le suplicaban que por favor que no llevaran a cabo esa, que no llevara a cabo esa acción. Estaban muy asustados porque consideraban que si él desaparecía, pues ellos quedaban desprotegidos porque prácticamente todo su modo de subsistencia dependía de las acciones y de la presencia y el comportamiento del rey en el reinado. Entonces le expresaban que le necesitaban, pues por ejemplo, tal y como un ciego necesita que alguien le ayude para caminar, ¿no? O para atravesar lugares difíciles. O por ejemplo un niño, ¿no? Que todos somos conscientes de que en el primer tiempo de vida es imprescindible que alguien le cuide o que le cuide su madre. Entonces le expresaban que ellos se sentían para con él de ese modo, en total dependencia, y tenían mucho miedo de que él falleciera porque se preguntaban qué iba a pasar con ellos. Entonces ellos se preguntaban y le preguntaban al rey, si tú en esta acción falleces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿En quién vamos a buscar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Porque ellos comprendían y entendían que si llevaba esta acción a cabo de perforarse el cuerpo para colocarse las mil velas, era seguro que iba a fallecer, no tenían ninguna duda al respecto. Entonces le preguntaban, ¿por qué vas a hacerlo? Porque este brahmin es solamente una persona que te está pidiendo que hagas esta especie de locura, pero nosotros somos un reino, un reinado entero, ¿no? Entonces, ¿por qué eliges llevar a la acción que él te pide cuando nosotros necesitamos tanto tu ayuda y tu presencia, tu asistencia, y te prestas a fallecer por una acción tan mínima? Entonces
Entonces, en este tiempo en el que asistía a tanta gente para solicitarle que no llevara a cabo la acción que había transmitido en el comunicado, pues también fueron pues, sus esposas, sus hijos, sus atendientes, toda la gente que trabajaba para él en el palacio, también todos los 10.000 ministros que él tenía a su cargo, pues le rogaban, ¿no?, con las manos juntas a la altura del corazón que no llevara a cabo esa acción, que por favor que se abstuviera y que olvidara el asunto. Sin embargo, la mente del rey era completamente imperturbable, él estaba 100% convencido de que lo iba a llevar a cabo. Entonces él les decía que realmente lo que estaban haciendo no tenía ningún tipo de beneficio, incluso que era incorrecto, les decía al rey, a todos sus atendientes y a todos los habitantes, porque si yo llevo esta acción a cabo es para poder en algún momento obtener el estado de la iluminación y poder liberaros a vosotros, poder ayudaros también a vosotros a eliminar el sufrimiento para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis decirme que no lo lleve a cabo cuando lo que estoy haciendo es muchísimo más importante que permanecer aquí en este momento otorgándoos comodidades para esta vida? Entonces, si vosotros insistís en pedirme que no lleve a cabo esta acción y no me apoyáis, lo que estáis haciendo es estáis creando obstáculos para mi práctica de Dharma y también para la vuestra, porque en realidad esta acción es para el beneficio de todos los que yo pueda liberar. Entonces, él lo que decía es, realmente esto que voy a llevar a cabo va a ser de beneficio durante muchísimo tiempo, porque tenemos que tener en cuenta que lo importante no son tanto las comodidades de esta vida, sino todo el tiempo que nos queda por delante para experimentar las vidas futuras, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es en todo ese tiempo restante, ¿qué vamos a hacer de beneficio para obtener eso que tanto queremos, que es la liberación del sufrimiento? Entonces él decía que no tenía ningún sentido que le pidieran que no lo llevara a cabo y que por favor que no pensaran que él estaba haciendo esto porque no tenía compasión él hacia los habitantes, sino todo lo contrario, era movido por la compasión sincera y por el darse cuenta sincero que llevaba a cabo esta acción, era en beneficio de ellos, que no pensara que por el hecho de llevar a cabo esta acción se estaba olvidando de ellos o lo estaba haciendo de manera egoísta, sino todo lo contrario. Sin embargo, pues aunque el rey daba estas explicaciones y este discurso, los habitantes y sus seres cercanos no lo comprendían. Y cuando veían que el rey tenía esta mente tan enfocada, ¿no?, tan decidida, pues se sentían horribles, se lamentaban muchísimo porque sabían que eso iba a conllevar la pérdida de la vida del rey. Y se sentían muy miserables. ¿Verdad?
이게 다 밀리라 말미 똥소에 뒤를 박기스 다 밀리라 말미 똥소에 뒤 다 뒤를 박세다 니만 좀 받으래 길게 다 니만 좀 받으래 다 좋아 여기 니나 니나 뒤 다 뒤를 박기스 니 똥직스 니 뒤를 막으셨어 다 이게 유흥세스 뭐다 똥직스 기부 받아버려 다 고아다 마스 하나 Pichiche, bueno, disu, suela. Naya mami con tatsu pa grila pa disuire, tanse. Kiebo y sapa mayutes. Tanse le tigue chime so osa. Tanse le pa la mani. Ta lula mami tonsu pe grila pa disuire tasu. Kiebo krangi la gire, kiebo krangi. Ta na tu disuire ta le tasu, ni me tumbadre. Disuire ta le tasu, krang ni lula mami tonsu ya ni, ni un disuire. Puchi, tanse le pa shiwata. Entonces el rey ya ha llegado a ese momento, pues finalmente le dijo a, al Brahmin que ya había llegado la hora de que llevaran a cabo la acción de perforar el cuerpo y de colocar las 1000 velas en su piel, ¿no? Así que en ese momento dio la orden de que se llevara a cabo. Y entonces lo que hicieron es comenzar con los preparativos y lo que empezaron a hacer es todo lo que eran las mechas, ¿no? Las empezaron a mojar en aceite para que pudiera prender. Entonces lo que hicieron es en los orificios perforar, hacer esas perforaciones y encender las velas, aunque aún no estaban encendidas. Y lo que pasaba en ese momento era que todos los atendientes y los habitantes, cuando estaban viendo lo que estaba haciendo el rey con su cuerpo y sentían el dolor que él estaba experimentando, pues es que directamente se caían de golpe al suelo, ¿no? como un matacote de madera. Entonces en ese momento el rey lo que le dijo al Brahmin es que por favor que tuviera compasión de él y que esperara a encender las velas, porque el rey pensó, si ahora enciende las velas, voy a morir muy rápido, entonces no voy a tener la ocasión de escuchar las enseñanzas del Dharma. Así que le dijo, por favor, ten compasión de mí, primero da esa enseñanza de Dharma y después prendemos las velas. El Brahmin accedió a su petición y dijo, vale, pues entonces voy a compartir esta estrofa de enseñanza de Dharma
y accedo a tu petición de encender las velas después. Entonces, las estrofas que recitó el Brahmin, decía que todo lo que es permanente llega un momento en el que se disuelve, que todo lo que está alto en algún momento baja, todo lo que está reunido en algún momento se dispersa y todo lo que nace en algún momento muere. Entonces, la primera frase, la primera estrofa, que es todo lo que es permanente se disuelve, ¿no? Lo que quiere es estar refiriendo a todo lo que tiene que ver con el mundo material, ¿no? Y con las riquezas, incluso con nuestro propio cuerpo, que tenemos una percepción de que es permanente, de que va a durar para siempre, sin embargo esto no es así, y llega un momento en el que desaparece. Y esto prácticamente, pues lo mismo que decía la estrofa literalmente, que es todo lo que en algún momento permanece en lo alto, pues tarde o temprano, siempre, 100% va a tener que bajar de nuevo. Y todo lo que en algún momento está reunido, permanece junto, pues va a llegar un momento en el que se va a dispersar. Entonces, siempre que tomamos un renacimiento debido al karma y las aflicciones, es 100% seguro que la muerte va a venir en algún momento. No se puede evitar, es inevitable. Entonces, aquí podemos ver que no hay más de 4 estrofas. En realidad, podemos pensar que es pequeño, ¿no? Lo que está impartiendo, la enseñanza que está impartiendo con estos 4 versos. Sin embargo, podría llevar unos días comprender realmente y explicar el significado de esta lo que sucedió, aunque a lo mejor nosotros no somos capaces de comprender el significado completo, para el rey en ese momento, debido a su mérito y el karma acumulado, pues él instantáneamente comprendió el significado profundo de la enseñanza que le estaba otorgando. Y aún así, a pesar de todo el horror que estaba experimentando los demás viendo lo que estaba sucediendo, pues el rey, todo lo contrario que el resto de seres presentes, ¿no? Él estaba súper emocionado y contento y satisfecho y para nada arrepentido de lo que estaba sucediendo. En su mente no albergaba ningún tipo de arrepentimiento, de malestar o de duda acerca de que la acción que había llevado era la correcta. Entonces él estaba seguro cuando reflexionaba, ¿no? De, bueno, yo para qué estoy llevando a cabo esta acción, pues la estoy llevando a cabo para poder obtener la enseñanza del Dharma y a través de obtener la enseñanza del Dharma, obtener el estado de la iluminación y a través de obtener el estado de iluminación, poder liberar al resto de seres.
Chimumberzoba Sangueva, Dame, Sangue, Mamma Sangue, Chimumberzoba Sangueva, Ni, Anna, Chigue, Yeshi, Yue, Semjingi, Semjing, Timu, Tombana, Shinto, Number Tuchi, Number Nichagi, Ni, Sabachi, Yitamchi, Yitamchiba, es. Entonces él lo que tenía en mente, que era lo que le ayudaba a que lo que estaba experimentando no fuera un horror para él, era que él tenía el convencimiento de que cuando él pudiera alcanzar el cuerpo de luz de sabiduría de un Buda, entonces lo que iba a hacer era, con total compromiso y dedicación, era ayudar a eliminar el oscurecimiento que padecían los seres a través de revelar el Dharma. Namsa, la tu yebe, namsa, nam, sada, nam, namsa, ya mi tayi mi nebelo, tayi mi nebito dilaba, una pobre. Toshio, toshio, mi neta, iba tayo mapuyore, iba toshio mi neta, masho, imato, la dije chavan. Damchemato, namsa, la tu yebe, neta, ma, jigi, la, tayi poran, iba tu yebe, soba. Y lo que sucedió en ese momento, no sé, justo momento en el que el rey estaba reflexionando acerca de esto y regocijándose acerca de que estaba pues, contento y satisfecho de la acción que llevaba a cabo, en ese mismo momento toda la tierra empezó a sacudirse. Y esta sacudida llegó incluso al reino de los dioses más puros, de, pertenecientes al reino del deseo. Entonces todo comenzó a temblar. Empezó a moverse como si hubiera un terremoto. ¿Qué pasa? ¿Otre? ¿En el yo? ¿Y el mes? ¿Tá que da? ¿Tá que da? ¿Yo? ¿Y un ten carina? ¿Santa? 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 ¿Y un ten carina? Y entonces los dioses, viendo lo que estaba aconteciendo, pues decidieron bajar al lugar de donde provenía la acción que había provocado ese movimiento y descendieron hasta el lugar en el que se encontraba el rey haciendo ese ofrecimiento de su cuerpo a través de encender las velas. Entonces, como los dioses de este reino no tienen un cuerpo como el nuestro, probablemente nosotros ni muchos de los asistentes allí fueran capaces de verlo. Dice que es probable que el propio rey, debido a sus realizaciones, pues sí fuera capaz de percibir a la forma de los dioses. Y en ese momento lo que sucedió, cuando no es que acudieron allí, al lugar donde estaba el rey y toda esta gente, que acudieran dos o tres dioses, sino que se llenó absolutamente todo el cielo con esos dioses, estaba lleno porque estaban muy sorprendidos de lo que estaba pasando. Y cuando accedieron a ese lugar y vieron el sufrimiento al que estaba sometido el rey, pues comenzaron a llorar. Y entonces su llanto caía como una lluvia encima de la tierra. Entonces estaban completamente conmovidos por la acción que había sido capaz de llevar a cabo el rey de someter su cuerpo a ese tipo de sufrimiento para tan solo recibir esas estrofas de Dharma. Y todas estas lágrimas pues descendían torrencialmente hacia la tierra. Entonces
Y otra cosa que hicieron es a modo de ofrecimiento por las acciones que tan valerosas que había llevado el rey para poder acceder al Dharma, lo que hicieron es ofrecerles un montón de flores, ¿no? Entonces hicieron que del cielo descendiera una lluvia de flores que habían creado ellos. Y entonces en ese momento una de las cosas que sucedió también es que descendió Indra, ¿no? Del reino de los cielos, porque no estaba muy convencido de que realmente el rey tuviera ese tipo de mente tan estable, ¿no? Y que realmente no tuviera ningún tipo de arrepentimiento. Entonces lo que hizo es como manifestarse a través del cuerpo de otra persona, y lo primero que hizo es ofrecerle unas alabanzas al rey, ¿no? O como alabando su comportamiento. Y seguidamente dijo: Y entonces lo que le dijo Indra al rey es: oye, tengo duda, ¿no? Realmente después de todo el sufrimiento al que te estás sometiendo, ¿no hay ni un rastro de duda ni de arrepentimiento en tu mente? Dices, ¿estás seguro de que eso es así? Y el rey contestó: no, en absoluto, no albergo en mí ningún tipo de duda. Y entonces Indra le dijo que, pues, contemplando su cuerpo, porque el cuerpo del rey pues estaba temblando, ¿no? Y no se le veía muy cómodo en la situación que se encontraba, no se le veía físicamente cómodo. Entonces Indra lo que le dijo: pues es que es muy difícil de generar confianza en lo que dices, tal y viendo cómo te comportas físicamente, ¿no? La verdad que no creo que eso sea tal y como dices. Yo pienso que sí que hay rastros de arrepentimiento en tu mente. Entonces el rey en ese momento hizo una plegaria, ¿no? Y le dijo: bueno, pues si no te crees que desde que hemos empezado esta actividad de perforar mi cuerpo para poner las velas hasta este momento, si no crees que durante todo este tiempo yo no he experimentado ni tan solo una pequeñita parte de arrepentimiento, que si esto no es verdad lo que yo digo, o sea, que si es verdad que yo no he experimentado arrepentimiento, que mi cuerpo se vea de nuevo libre de heridas y vuelva al estado en el que se encontraba al principio. Es decir, que si es verdad lo que digo, es verdad que yo no albergo ningún tipo de arrepentimiento, que mi cuerpo sea capaz de volver al estado del inicio de esta actividad.
Así que, por favor, que mi cuerpo se convierta y vuelva al estado en el que estaba originalmente, si es verdad lo que digo. Ah, Entonces lo que sucedió es que debido a la verdad de las palabras del rey, porque era cierto que no había experimentado ningún tipo de arrepentimiento, y al poder que tenía este dios, él conociendo que esto era verdad, pues lo que sucedió es que su cuerpo volvió al estado original y sin presentar ningún tipo de herida ni de daño. Entonces, en el caso de que esto hubiera sido falso, que lo que el rey decía era falso, hubiera sido imposible llevar a cabo esta acción. Pero como era verdadero, pues pudo hacerse. Entonces, se cuenta la historia de que había un bodhisattva, que ahora mismo no sé cuál es la traducción del nombre, pero que había un bodhisattva al que se le apareció una anciana, ¿no?, pidiéndole un ojo, pidiéndole que le pidiera un ojo. Entonces, él lo que hizo es, llevado por esa bondad y esa bodhicitta, lo que hizo es sacarse su ojo y ofrecérselo. Sin embargo, esto era una manifestación de una fuerza dañina, no era tal y como si una anciana. Entonces, cuando él se giró para comprobar lo que estaba sucediendo, ya una vez le había dado el ojo, lo que estaba haciendo ella era golpear el ojo contra una piedra y tratarlo sin ningún tipo de cuidado. Entonces, porque ya digo que esto era un demonio el que había hecho esa petición, y en ese momento, a pesar de que era un bodhisattva este ser, pues generó una pizca de arrepentimiento, ¿no? Dijo, vaya, jo, le he cedido el ojo y mira cómo lo está tratando y lo que está haciendo. Entonces, pues este bodhisattva tuvo que soportar tuvo que experimentar la situación de quedarse sin ojo de por vida. ¿Por qué? Porque había generado el arrepentimiento. Si no hubiera sido el caso de que generara el arrepentimiento, sino que lo hubiera dado completamente con esa mente de la iluminación, pues entonces hubiera sido capaz de que ese ojo volviera a generarse. Así que entonces le dijeron, recordemos que esta historia la están contando los dioses al Buda para que recuerde el sufrimiento al que se ha sometido para poder liberar a otros seres a través del conocimiento y la práctica del Dharma. Entonces estos mismos dioses que le están narrando toda esta historia le dicen, ¿y sabes quién era ese rey Ganasanibali que llevó a cabo esta acción de perforarse el cuerpo para hacer un ofrecimiento de velas? ¿Sabes quién era?
pues eras tú mismo, ¿no? Eras tú, Buda Sakyamuni, el que en esa vida llevaste a cabo esa acción. Entonces, todo esto lo lleva, o sea, ha experimentado toda esta clase de sufrimientos que hemos expuesto para tan solo poder escuchar estas estrofas de Dharma que hemos visto. Entonces, le recordaban que eso era lo que había llevado a cabo. Entonces le dijeron, tú has vivido todo esto para lograr un solo objetivo, siempre has tenido en mente ese objetivo y lo vemos reflejado en estas historias, que es el de obtener el Dharma para tú mismo alcanzar el estado de la iluminación y después, una vez alcanzado ese estado, poder llevar y liberar a todos los seres. Así que si has experimentado y has soportado y has aceptado todo ese tipo de calamidades, sufrimientos, has corrido todos esos riesgos, ¿qué sentido tiene que ahora quieras marcharte al Paranirvana y nos abandones y nos dejes aquí a nuestra buena aventura? No tendría ningún sentido porque toda tu vida, todas tus vidas, las has dedicado a poder obtener el Dharma para enseñárselo a otros y poder liberarlos. Entonces recordamos y recapitulamos y volvemos a repetir. El Buda Sakyamuni experimentó muchísimos tipos diferentes de sufrimiento, innumerables y atroces a nuestros ojos, para poder obtener las enseñanzas del Dharma. El objetivo que tenía al obtener las enseñanzas del Dharma era alcanzar el estado de la iluminación para poder conducir a otros a ese mismo estado. Entonces los dioses le dicen, tú ya has alcanzado ese estado y todas las plegarias que has hecho previamente han sido alcanzar este estado para el beneficio de otros. ¿Qué sentido tiene que regreses ahora a uno o que te desplaces ahora hacia una tierra pura y no nos asistas, ¿no? El Buda lo que pensaba, el motivo por el que quería dejar este mundo y pasar al Paranirvana, era que él estaba convencido de que tal era la profundidad de lo que había comprendido, que veía completamente imposible que otros seres pudieran realizarlo de la manera que él lo había realizado. Entonces pensaba que realmente no tenía ningún sentido. Estaba como en ese sentido pues convencido de que cualquier cosa que llevara a cabo no iba a tener un beneficio verdadero, iba a ser una pérdida de tiempo. Entonces lo que hacen los dioses es recordarle todas estas actividades que ha llevado a cabo. Vamos a decir, ¿no? La vida, la mató. Se dan un hombre chica de siervo, ¿no? Che siervo si es sobra también chimena, un chiché macho para.
Entonces, esto es una ilustración de algo que se suele decir y que es como una tradición, y es que el Dharma no se enseña a no ser que sea solicitado. Y esto pues también lo repetimos el anterior jueves con la otra historia, y es que no se deben dar enseñanzas de Dharma que no se solicitan. Por eso es tan importante que nosotros mismos, si deseamos obtener una enseñanza, la solicitemos. Entonces hay una cosa que debemos recordar y tener presente para lo que pueda ocurrir en el futuro, y es que cuando un ser alcanza la iluminación, lo más probable es que si no se le solicita que permanezca y otorgue enseñanzas, no las dé, y que por el contrario pase al paranirvana y se olvide de todos en ese sentido, sin dar ningún tipo de enseñanza ni ningún tipo de asistencia a través de la explicación del Dharma. Por eso es tan importante solicitar las enseñanzas. El Dharma es algo que es considerado como lo más valioso. Entonces, una cosa que es tan valiosa no la puedes entregar así como así, porque para poder entregarla tienes que estar seguro de que la persona que lo va a recibir comprende esa valía. Entonces, la manera de demostrar que nosotros consideramos el Dharma valioso es solicitarlo. Entonces, esa sería como la manera en la que nosotros mostramos que estamos interesados, que comprendemos la profundidad y la importancia de la enseñanza. Entonces, lo que podemos decir es que no hay nada que sea más valioso, sagrado e importante que la práctica, que las enseñanzas de la práctica espiritual y en sí la práctica espiritual que se lleva a cabo. Porque hemos visto que cuando el Buda practica las enseñanzas del Dharma, alcanza la iluminación. Cuando un bodhisattva practica las enseñanzas del Dharma, alcanza ese estado. Entonces, tenemos por seguro que a través de eso alcanzamos todos esos estados, que es lo que deseamos nosotros y cualquiera, que es el final del sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos sacar de moraleja de esta historia y de estas ilustraciones? Pues es que podemos ver que el nivel de sufrimiento y dificultad que ha experimentado el Buda Sakyamuni para alcanzar ese estado de liberación del sufrimiento y de la iluminación no es pequeño, por el contrario, son cosas que a nosotros nos parecen atroces y terribles. Entonces, que no nos sorprenda que nosotros tengamos que como soportar o afrontar cierto tipo de dificultades y como mínimo un poquito de cansancio o dificultad a la hora de realizar la práctica del Dharma. Que no nos sorprenda ni nos parezca negativo que estemos afrontando dificultades a la hora de practicar y de querer encontrar el Dharma. Entonces, si lo que queremos es alcanzar el estado de la iluminación cuanto antes, es por seguro que vamos a afrontar dificultades y que va a ser difícil. El estado de la iluminación no viene de una manera sencilla así y por sí sola, ¿no? Hace falta realmente esfuerzo y cuando uno se esfuerza en esa búsqueda va a encontrarse con dificultades. Canta.
Entonces, si lo que queremos es, como hemos dicho, alcanzar el estado de iluminación rápido, va a hacer falta, vamos, que es impepinable que vamos a experimentar dificultades. Si lo que queremos es hacerlo poco a poco y no tenemos ninguna prisa, pues en ese caso se nos va a hacer un poquito más sencillo. Sin embargo, obtener las cosas que podemos considerar atractivas, como son la riqueza o la belleza o tener un cuerpo hermoso, pues eso es sencillo. En realidad, pues a través de la práctica de la generosidad, de no dañar a otros en esta misma vida, podemos conseguir esos resultados en la vida siguiente. Y eso es relativamente fácil. Sin embargo, para obtener el estado de la iluminación, con ese objetivo sí que van a venir muchas dificultades y vamos a afrontar bastantes sufrimientos. Sin embargo, podemos como refugiarnos en el pensamiento de que una vez obtengamos, entremos en la primera tierra del Bodhisattva, recordamos que hay tres tierras, entonces una vez alcancemos la primera, ya no vamos a sentir ese cansancio. ¿He dicho tres o he dicho diez? Bueno, no sé qué he dicho, pero hay diez tierras. Entonces, una vez alcanzamos la primera, el cansancio que experimentamos en ese estado es nulo y cualquier sufrimiento que podamos experimentar ahora a través del cuerpo no lo vamos a experimentar una vez nos encontremos en ese estado. Por ejemplo, podemos practicar la generosidad donando cualquier parte de nuestro cuerpo y eso no nos va a llevar ningún tipo de sufrimiento físico. Así que hemos visto que Buda Sakyamuni, a través de esta historia del rey, para conseguir cuatro versos, pues prendió prácticamente su cuerpo fuego y lo perforó antes, previamente. Así que podemos pensar acerca de eso cuando pensemos que estamos cansados en una enseñanza o que tenemos algún tipo de dificultad o algo así. Entonces es muy probable que nosotros en nuestras vidas anteriores, en ese momento en el que el rey llevaba a cabo estas acciones, no nos encontráramos entre los asistentes a ese acto. ¿Por qué? Porque lo más probable es que todas esas personas que generaron fe hacia él en ese momento ya hayan alcanzado el estado de la liberación. Entonces, como nosotros no estamos en ese estado, pues es muy probable que no nos encontráramos cerca por aquel entonces. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer las plegarias de dedicación.
Comenzamos en la página 24 abajo, la oración de larga vida. Entonces, como ya hemos dicho, esta actividad no tiene ningún coste específico, ni siquiera tiene coste en absoluto. Sin embargo, si alguien quiere en algún momento, durante a lo largo de todos los días que hagamos la actividad, hacer algún tipo de donación o aportación, pues es una opción que está. Tenemos el deseo y la esperanza de poder continuar cada jueves con el texto y poder verlo viendo poco a poco de manera gradual. Así que esperamos poder llevar la actividad a cabo y que os guste. Entonces, en estos días que vienen tenemos bastantes actividades. La primera es que mañana a las 5:30 de la mañana, tanto online como presencial aquí en Vía Carpetana, vamos a estar tomando los preceptos Mahayana con Rinpoche, con Sansu Rinpoche. Entonces, quien quiera venir, pues puede asistir. Es a las 5:30 y hace falta estar puntual porque hay que tomarlos antes de que amanezca. Y luego por la tarde, a las 7:30, vamos a estar celebrando un choque la Manachopa. Entonces, se cumplen 15 días desde que comenzó la celebración del Año Nuevo Tibetano. Entonces, se considera que es una fecha especial y por eso pues hacemos la toma de preceptos y también celebramos el Zoc por la tarde. Y luego el fin de semana, sábado y domingo por la mañana, tenemos las enseñanzas con Gisela de la práctica del Bodhisattva, que esas hay que apuntarse porque se envía un enlace privado, y el domingo por la tarde están las enseñanzas del Dan Rin, que son de 4 a 7 y que esas sí que se transmiten de manera gratuita y abierta en directo a través de la página de Facebook hecha por Limari. Así que quien quiera apuntarse el sábado y domingo, tanto presencial como online, pues puede escribir por privado. Ya, sí. Muchas gracias.